Ya entrados en los temas de integración numérica, vamos a ver la regla del trapecio. Esta, pues, ¿por qué se llama regla del trapecio? Porque consiste en que si tú tienes aquí una ecuación, tú lo que vas a hacer es que vas a ubicar un punto aquí, lo que vas a llamar A, y luego un punto al que vas a llamar B. Entonces lo que haces es que dibujas un trapecio entre f de A y f de B. Entonces voy a anotar aquí lo que es f de A y esto sería f de B. Entonces, bueno, si te fijas, pues eso más o menos parece un trapecio acostado. Y tú lo que vas a obtener, pues entonces es el área que existe bajo esa línea recta. Comprenderás o alcanzarás a ver que por aquí hay un error. Sí, un error que no queda cubierto. Entonces ahorita vamos a ver cómo se resuelve ese error. Entonces, si tú ves que el área de un trapecio es igual a base mayor más base menor sobre 2 por altura, ahí hay que ver qué es cada cosa, ¿no? Entonces aquí la H es esta distancia de aquí, o sea, esa va a ser la altura de tu trapecio. La base mayor la vas a considerar, puede ser esta o esta, o sea, puede ser cualquiera de las dos, ¿sí? Y de esa manera, pues ya tienes ahí tu área del trapecio. Y el error se calcula, ahorita les digo cómo se calcula el error. Bueno, entonces nuestra fórmula para integrar va a quedar que la integral, perdón por la letra, la integral desde el punto A hasta el punto B de una función f de x con respecto a x. Espérame tantito. Ahí está. Aquí sí es igual. Bueno, esa integral va a ser aproximada a dividir ancho entre 2 y eso multiplicarlo por f de a más f de b. Perdón por la letra E, insisto. Más f de b. Más un término de error. ¿Cómo se calcula ese error? Vamos a escribirlo acá abajo. El error va a estar dado por menos h al cubo sobre 12 por la segunda derivada evaluada en, bueno, ahí lo puse como tilde, pero no, es x media directa, así. Así se calcula el error de una integral. Entonces vamos a iniciar con un ejemplo sencillo. Sí, vamos a calcular la integral desde 1 a 2 de x al cubo con respecto a x. Por cierto, sí estoy grabando porque ya hasta ahora ya no pienso las cosas con claridad. Bueno, primero vamos a ubicar qué sería aquí, qué sería A, qué sería B, qué sería H, qué sería H y qué sería x media. Bueno, A pues es el punto de integración de abajo, B es el límite de integración superior, H va a ser la resta, o sea, como es la distancia que existe entre A y B. Entonces H va a ser igual a B menos A. Y X media pues es el promedio de esos dos. Entonces va a ser igual a A más B entre 2. Entonces H, ¿a qué nos va a dar? Pues nos va a dar igual a 2 menos 1 igual a 1. Y la X va a ser igual a 1.5. Entonces ahora sí podemos decir que la integral, la integral va a ser igual, voy a anotar primero la fórmula, h entre 2
por f de a más f de b más un término de error, ¿verdad? Entonces, sustituyendo valores, aquí pues la h se va y la h va a valer 1, ¿verdad? 1, ahí está. La a se va y la a vale 1. La b se va y ahora la b dijimos que va a valer 2. Y este aquí ahorita lo atendemos, ¿sale? Entonces, sustituyendo funciones, aquí donde veamos, vamos a sustituir la ecuación, ahora sí. Entonces, esto va a ser igual a, ahí donde veamos x lo cambiamos por el valor de a, entonces esto va a ser igual a 1 al cubo más 2 al cubo. Entonces vamos a aplicarle aquí el álgebra. Entonces sería 1/2 que multiplica a 1. 2 al cubo es 8. Más término de error. Esto va a ser igual entonces. 1 más 8, 9. Sería 9/2 más ese término de error que es el que vamos a atender ahorita. Entonces habíamos dicho nosotros que el término de error va a ser igual a menos h entre 12 que multiplica a la segunda derivada evaluada en x media. Si tenemos que f de x es igual, voy a anotar por acá. Entonces, si tenemos que f de x es igual a x al cubo, entonces f prima de x va a ser igual a 3x al cuadrado, ¿de acuerdo? Y la segunda derivada va a ser igual a 6x. Entonces ahora sí, vamos a sustituir valores. H, quedamos en que h vale 1, ¿verdad? Era lo que habíamos calculado, que h valía 1. Y la x media habíamos dicho que valía, si mal no recuerdo, 1.5. Entonces, sustituyendo la segunda derivada, sería que 6 por 1.5. Borramos esto. Entonces, es 6 que multiplica a 1.5. Bueno, vamos a cambiar este 1.5, lo vamos a poner en quebrados. Entonces sería, voy a borrarlo de aquí también. A más b es igual a 1 más 2 entre 2 es igual a 3/2. Ahí está. Entonces aquí sería 6 por 3/2. Y esto, me saco la calculadora para hacerlo rápido. Bueno, me da vergüenza tener que sacar la calculadora para un cálculo tan simple, pero a esta hora ya estoy cansado. Bueno, sería menos 1/12 que multiplica a 6 por 3/2. Y esta operación nos da menos 3/4. Menos 3/4. ¿De acuerdo? Entonces, como ya tenemos el término de error, esta integral, así como va, aquí sería borrar el término de error y ya ponemos lo que vale, ¿no? El valor, pues, aquí sería entonces menos 3/4. Y esta integral, pues, va a ser aproximada a 9/2 menos 3/4. Epa, equivoqué. Menos 3/4. Y me da 15/4. Si esta integral la realizo de manera analítica,
Bueno, a ver, pues sirve que manejo la aplicación que les había comentado. Aquí, donde la tenemos, aquí, Matali. Entonces sería, vamos a buscar aquí, la integral. Por aquí debe estar la fórmula, digo, la tecla para hacer integrales. Entonces, habíamos dicho que íbamos a integrar desde 1 hasta 2. ¿Qué función vamos a integrar? Y vamos a integrar x al cubo. Nada más aquí tenemos que poner el diferencial. Vamos a integrar con respecto a x. Entonces el resultado pues es 3.75. Si lo hago, bueno, 3.75. Así pues, si yo divido 15 entre 4, que era lo que nos habíamos dado, pues es 3.75. En este caso la integral nos dio exacta. Sí, bueno, pero ese ejemplo que vimos, pues fue bastante sencillo. O sea, fue bueno, fue para una ecuación muy sencilla. Y hicimos mucho, no sé, hizo mucho desmadre para algo que pueda haber sido más fácil. Vamos a poner una integral un poquito más. Una integral un poquito más de verdad, un poquito más pesada. Además, estamos trabajando con e elevada a la coseno de x, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que f de x es igual a e elevada a la coseno de x. En este caso, la misma derivada ya está difícil, está larga. Y esta integral, pues, se debe de hacer por partes. Entonces vamos a poner nuestros límites de integración. Vamos a integrar. La integral va a ser igual. Vamos a integrar desde 0 hasta 1. F de x, ¿verdad? Con respecto a x. Entonces esta integral va a ser aproximadamente h entre 2. ¿Qué va a multiplicar a quién? Va a multiplicar a e a la coseno de a más e elevado a la coseno de b más un término de error que ahorita vamos a calcular. Bueno, aquí tenemos que ver, poner los valorcitos, ¿no? Aquí el valor de a que vale 0. El valor de b que vale 1. H que es igual a b menos a, entonces es igual a 1 menos 0, igual a 1. Y x media, que va a ser igual al promedio de a y b, va a ser igual a. Bueno, igual lo anoto por si las dudas. Va a ser igual a 0.5. Bueno, entonces aquí vamos a sustituir pues los valores. Vamos a sustituir aquí el valor de h, va a ser igual a 1, ¿verdad? 1. Y luego aquí el valor de a, pues va a ser 0. Y el valor de b va a ser 1. Ahorita calculamos el término de error, ¿de acuerdo? De hecho, les anticipo que esta integral va a tener bastante error por la forma que tiene. Sí, y porque la segunda derivada pues también está más o menos pesada. Entonces, bueno, vamos a hacerla por pedazos. Entonces, ahorita trabajamos el término error. Por lo pronto vamos a resolver la parte principal. Entonces nos cambiamos. Entonces, aquí sería pues, vamos a utilizar la calculadora. Así pues, íbamos a tener que era igual a 1 entre 2. Que va a multiplicar a e elevado a la coseno de 0 más e elevado, se hace que me pase de lanza, e elevado a la coseno de 1. Ya cerramos paréntesis y esa va a ser la parte principal de nuestra ecuación. 2.2174. Ok. Vamos a anotar el resultado aquí.
Entonces la integral va a ser aproximada a 2.2174 más ese término de error, ¿correcto? Entonces nosotros dijimos que el error va a ser igual a h al cubo entre 12 por la segunda derivada evaluada en x media. Aquí pues x media había quedado en que era igual a 0.5, vamos a anotarla de una vez. 0.5 y en este caso la h otra vez quedó valiendo 1. Entonces aquí vamos a dejar valor de h y ahora lo que seguiría sería calcular la segunda derivada en ese en este punto de aquí. Pero bueno, vamos a utilizar derivación numérica en este caso. Vamos a cambiarnos aquí a nuestra app. Entonces vamos a aplicar la segunda derivada con esto, pues vamos a abrir paréntesis. Entonces sería e elevado a la, necesito acordarme de la fórmula de la segunda derivada, porque e elevada a la coseno, aquí sería 0.5 más h, entonces sería 0.5 más, vamos a utilizar una h de 1 por 10 a la menos 3, 1 por 10 a la menos 3. Ok, ahí ya tenemos eso y luego sería menos 2, que va a multiplicar a f de x. Entonces en este caso sería e elevado a la coseno de 0.5, que ese es el valor de x, o de x media, pues lo que vamos, el punto en el que estamos derivando, más f de x menos h. Entonces sería e coseno de 0.5 menos 1 por 10 a la menos 3. ¿Sí lo noté bien? Sí. Y esto por último estaría dividido entre h al cuadrado. Entonces sería 1 por 10 a la menos 3 elevado al cuadrado. Entonces la derivada me dio 1.5579, ya redondeando. Voy a cambiarme la aplicación. Entonces sería que el término de error. Ey, espérate. Párate, ahí. Sí, entonces el término de error, otra vez. Un poquito más para abajo, ahí está. El término de error va a ser igual, ya hasta se me olvidó el número que habíamos dicho, 1.5579. Bueno, aquí me faltó el signo menos. Entonces sería menos un doceavo que multiplica a menos 1.5579. Entonces ahora sí, dividiéndolo, este resultado entre 12. Aquí vamos a poner pues ese resultado entre 12, 1.1298. Okay. Digo, 0.1298. Entonces el término de error va a ser igual a 0.12. Digo que mi memoria me traiciona. 1298. 1298. Entonces, ya que tenemos listo el término de error, ojo, aquí quedó positivo porque tenemos un signo menos aquí y otro signo menos aquí. Entonces, ya podemos nosotros aquí sumarle el término de error, que sería 0.1298. Y ya la integral, ya pues que nos estaré dando, sería 2.2174. Déjenme poner acá, entonces 2.2174 más 0.1298. Y esto que nos da 2.3472.
34, 72. Bueno, eso nos dio ahí más o menos la integral que estamos sacando, ¿de acuerdo? Vamos a comprobar el valor utilizando la fórmula de integración, la función de integración que trae la calculadora. Entonces habíamos dicho que íbamos a integrar desde 0 a 1 y vamos a integrar e elevado a la coseno de x con respecto a x. 2.3415, o sea, si tuvo ahí algo de error, sí, ahorita les explico por qué, ¿de acuerdo? Otra forma de hacer esto directamente en la calculadora, suponiendo que nuestra calculadora no tuviera función para integrar, pero que si fuera cómoda para teclear, sería poner directamente aquí los valores. Aquí, por ejemplo, sería un medio. Perdón, un medio que multiplica a f de a. En este caso vamos a poner otra vez e, lo voy a poner todo de un jalón, sale incluyendo la segunda derivada, e a la coseno de a, que vale 0, más, epa, cerré paréntesis que no debía, más e coseno de b, que vale 1. Y luego vamos a trabajar el término de error. Entonces sería menos 1. Yo sé que 1 al cubo vuelve a dar 1, pero lo voy a poner para que se vea la que es h al cubo. Sale entre 12. Y luego vamos a poner la segunda derivada. ¿Sí? Que aquí sería e elevada a la coseno de punto 501. ¿Sí? Menos 2 por e a la coseno de punto 5, más e elevada a la coseno de punto 499. Y esto va a estar dividido entre, bueno, no me gusta cómo se ve así, pero igual queda entre 0.001 al cuadrado. Y aquí nos dio 2.3472, que es pues, lo que nos había dado de la otra manera. O sea, esa es otra forma de hacerlo utilizando la calculadora en una sola línea. Espero que esta explicación haya sido suficiente y más o menos adecuada. Sí, sí, les iba a explicar por qué el... Porque aquí ya no nos dio exacta. Sí, esa parte se me olvidó explicarla, así se los voy a explicar gráficamente. Nosotros tenemos aquí una ecuación cualquiera, ¿no? Entonces imagínate que pues, esta es una función trigonométrica, una ecuación trigonométrica, y está así de esta manera, ¿no? Entonces yo quiero integrar desde aquí hasta aquí. Y lo que va a pasar en este punto es que el error es demasiado grande. Demasiado, demasiado grande. Entonces llega un momento en que la aproximación por series de Taylor que se hace del error. O sea, porque tanto las derivadas como estas integrales se hacen con series de Taylor, ¿de acuerdo? Nomás que por cuestión de que es virtual y el tiempo y demás no lo alcanzo a explicar. Pero bueno, llega un momento en que la aproximación por serie de Taylor ya no da. O sea, ya el error empieza a ser muy grande. ¿Sí? O sea, se hace enorme el error. Entonces, por esa manera no es... Llega un momento en que no pierdes total precisión ahí. Ahora te voy a poner otro caso muy, muy extremo, pero puede pasar.
que digamos que tú tengas una ecuación así. Bueno, no, al revés. Digamos que tú tengas una ecuación así. Y tú quieras integrar de aquí hasta aquí. Si te das cuenta, en este caso, el error es mayor que la fórmula del área del trapecio ya. Pues es un error enorme, o sea, no se puede hacer de esa manera. Lo que se hace en estos casos, pero eso lo vamos a ver más adelante, es que esta integral tú la partes en muchas integrales chiquitas del mismo tamaño entre sí, pero aquí lo que pasa es que el error se hace significativamente más pequeño. Sí, pero es un tema que vamos a ver más adelante. Espero que este tema haya sido lo suficientemente claro y por lo pronto eso es todo.